Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Circuit Superstars. Como siempre, antes de nada, agradeceros el que estéis aquí, que tengáis a bien el pasar un ratito con un servidor. Gracias por vuestro apoyo y, por supuesto, también gracias por creer en Juegos Perdidos. Para seguir apoyando el canal es tan sencillo como darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Vale, pues vamos a darle a Gran Premio. Hemos hecho hasta aquí. Y vamos a hacer este. Y en base a cómo se nos dé, si quedamos en primer lugar, pues pasamos al Muscle Car Legends. Y si no, pues lo repetimos. Esa es la premisa. Seguimos en formato amateur. Dificultad amateur. A ver qué tal se nos da. Al final, está muy bien el juego, está muy bien el juego. Vale, nos dejan primero. Ya en el anterior... Mira, aquí se repiten las... Los circuitos se van repitiendo. ¡Ah! ¿O no? Ah, vale, que un mismo circuito tiene... Vale, 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 ahora entiendo. Claro, yo me iba a girar a la izquierda, que es lo habitual. O sea, que un circuito luego después pueden hacerlo más largo, más corto. Vale, en este caso lo que han hecho ha sido modificarlo un poquito con una curvilla por ahí y ya está. Ahora es todo recto. Antes tenías que girar a la izquierda. Voy a decir que los circuitos se repiten, pero no, mira. Cogen un circuito, modifican aquí alguna cosilla y se nota. Cambia un poco, un par de curvas. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Esto es Fórmula 1 del año La Polka. Ah, que me voy. No fotis, tío. Venga, hombre, no me fastidies, sea posible. He derrapado, tío. Eso me pasa por hacer el tonto. Vaya, 6 segundos peor, tío, ¿verdad? No fotis, tío, de verdad. ¡Ah! Nah, no llego. Macho, de verdad, qué desastre de vuelta. Qué dos últimas vueltas más desastrosas. Es que se iba, en cuanto tocas un poquito la hierba, se le iba el control. ¿Habéis visto que son 20 puntos? ¿Se vende 21? Son 20 puntos, ¿por qué? ¿O es que me sumo un punto más por haber quedado el primero? No sé. A lo mejor es que la puntuación ahora cambia. Ah, amigo, esto es otro detalle que no... No, pero eso no es así. En las otras carreras... En las otras carreras quedaba el primero y me ponen el último. Madre mía. El problema de este coche es que tiene el control es bastante complicado, ¿eh? Se va mucho el control. A ver, que ahora... Vale, esta es una carrera que conozco bastante, este es el circuito. Este circuito lo conocemos. ¡Oh! Una trazada ahí recta que se me ha ido. Ahora sí que te adelanto. 4 segundos mejor. Ahora sí. Vale, casi un segundo menos. Un poquito peor. Joder, a veces pierdo la perspectiva tontamente. Vale, perfecto, primero. Es lo más importante. Ah, mira, ahora ya se me está puntuando. Antes no subía, con lo de los camiones no subió el nivel. Me quedé en el 6.º nivel ahí, perenne. La verdad es que cuando está hecha la trazada, que ves las marcas en el suelo, ayuda mucho, ¿sabes? Porque ya sabes un poco por dónde tienes que tirar. Ahora mismo estoy yo marcándola. Vale, ahí ya se ve un poquito la trazada que hacen todos y me sirve de guía. Y esta curva siempre la cojo como tal. Por ahora Esto va a ser peor. Ah, pues mira, ha sido mejor al final. He mejorado la vuelta. Vale, genial. Argo Remis este es el que está siempre detrás mío. Mira, Debbie Preston está peor. En los primeros campeonatos estaba Debbie Preston y Jimena. Al final estas se repiten mucho, por lo que veo. Pero modifican algunas cosas, dentro del propio recorrido tienen ahí la opción de modificar algunas cositas. Hay una curva ahí bastante chunga. Mira, esto antes hacíamos un giro. Esto antes no estaba. Esto antes no estaba. Eso es, han modificado eso. O sea, el circuito luego después puedes alterarlo un poquito. Vale. Por si te lo conoces. Esto es que tú te lo conozcas de haberlo jugado muchas veces. Vaya, hombre. Te lo conoces de mucho. Yo lo he jugado muchas veces, entonces es una forma de darle un poco más de vidilla. Uno de los comentarios que había visto en Steam era que una de las cosas que pedía la gente era más circuitos, pero bueno, vamos a ver, es un juego indie. Yo creo que hay bastantes circuitos, no sé si son 12 o 13 circuitos, por ahí tiene que haber. Yo creo que está bastante bien. Que a lo mejor se puedan desbloquear luego después alguno más, pues genial. Pero que tampoco la gente enseguida, y no lo decían a malas, ¿no? Sino simplemente decían, oye, que este juego disfrutaría más con más circuitos. Yo ya, pero a no ser de que luego después le metan DLCs y vayan metiendo circuitos y tal. Pero bueno, el juego es el que es. Es un juego indie. Lo tenéis tirado de precio por menos de 10 euros. Vale la pena, pienso yo, vale la pena. Porque es un juego que vas a jugar varias veces. Yo supongo que tendrá la opción de jugar dobles. Aparte de en línea, dobles también. Supongo que sí. Aparte de jugar, bueno, aparte de en línea, por supuesto. Tiene su aquel. Está bien el juego. Tiene mucha vida útil. Es un juego en el que te canses de jugar. No. Porque es... Ahora estamos en amateur y en amateur es fácil, pero... Vale, muy bien, ya por lo menos... Diseño de casco Arrow. Ah, mira, esto es chulo. Vale, pues vamos a darle a otro más. El Muscle Car Legends en amateur. Es que esto da para mucho, para bastantes vídeos. Tenemos un juego que es largo en ese sentido y que luego conforme va aumentando la dificultad, pues entonces aumenta también la emoción, en el sentido de que no va a ser tan fácil. Evidentemente con la dificultad no va a ser tan fácil ganar. Lo van a poner más complicado los demás. A ver, apartados en medio, que si no me choco con todo el mundo. Si hago trompos, uf, qué mal se conduce este coche. Pero mal. Eso también es un añadido, ¿eh? Un coche que se conduzca mal. Ahí va. Otra vez. Pero es que me doy un choque, tío. Me choco y hago trompos. Mira. Cuidadito, que estamos fatal, eh. Menos mal que me ha echado una mano. Mejor vuelta. Oh, tío, de verdad, con qué facilidad se le va la pinza al coche. Bueno, pues mira, estábamos hablando acerca de que en dificultades mayores habría más emoción. Ya tienes aquí la emoción. Madre mía, chaval. Se conduce muy mal este coche. Me quedo sexto, ¿eh? Sí, señor. Me quedo sexto, vaya desastre. Claro. Las primeras vueltas son para intentar entender cómo funciona el coche. La carrera, manejarlo y se nota, ¿eh? Mira, 21 puntos le han dado. Yo creo que si sales el primero y ganas, te dan un puntito más. Pienso yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hay que hacer... Están empujando todos. Estoy perdiendo posiciones. Y se nota un montón, ¿eh? Hágalo por el interior, luego por el exterior la pierdo. Qué mal. Oye, pues este nos va a costar, ¿eh? Quedar los primeros, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? Y aparte hay que correr un poquito más. Me chocan y me matan. Nada. Olvídate. Esto lo vamos a tener que repetir, ¿eh? Este premio lo vamos a tener que repetir. Este va siendo todo muy fácil. Mira. Madre mía. Bueno. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Qué desastre. Voy a tener que utilizar más el freno. Nah, ya habrá terminado la carrera, ¿no? ¿O qué? Que me queda una vuelta todavía, espérate. Me van a coger ya mismo. Es complicado conducir este coche, ¿eh? Míralo. En esta última posición no sé yo si... no voy a tener ninguna puntuación. ¿Me esperan a mí? Me van a esperar ellos. Horrible. ...38 segundos mejor vuelta... Con eso lo dice todo. Con eso lo decimos todo. 10 puntitos. Lo llevo crudo. Hay que ganar. El problema es que los demás también puntúan, así que ya. Ahí me ponen octavo. Este es un circuito que ya conocemos bastante. Que me está costando 2 vueltas. Es que corren ellos más, ¿eh? Y ahora corren mucho más que antes. He ganado una posición. Esto. Ahora estamos controlando un poco. ¡Boh, pobrecillo! Bueno. Ahora, eso me pasa por hacer el cabra. Al final octavo, tío. He perdido ahí un montón de tiempo. Qué pena. Qué pena. Y vamos bien, ¿eh? Ha habido un momento en que iba muy bien, muy bien. Y aparte se ha notado en esa vuelta que he hecho. La mejor vuelta, 27.90. Bajado de 28 segundos. Pero vamos. Ni de flies. que lo podemos hacer es en el siguiente vídeo. Repito esta. Esta la repito hasta que... Claro. Para que no se ha pesado tres carreras. Y ahora nos pisan por aquí. Ahora estamos terceros, tenemos espacio. El problema es cuando nos chocamos con la gente y cuando no controlamos bien el coche, evidentemente. Nada, es que esta es chiquitita, esta... Aquí en esta recta es donde podemos adelantar. Soy capaz de hacerlo. Yo freno mucho ahí, freno mucho y pierdo tiempo. Y se nota, mira, a ver, no ha vuelto a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad. Me he quedado último. De ir tercero, me he quedado último. Qué desastre, de verdad. Iba controlando, pero bueno. ¡Oh, por favor! ¡No, tío! ¿Pero cómo se dice así? Que no es culpa mía que me choque. Me han metido ahí casi 4 segundos. No, me lo han metido, no. Casi 5 segundos me han metido. Madre mía, qué desastre. Qué completo desastre. Fíjate que he hecho la mejor vuelta. 2.36, no. 23.30, no. Nada. 19 puntos. Bueno, pues hacemos una cosa. Onda, nuevos objetos, diseño Quest. Ah, es el diseño, ¿no? No es que el coche esté desbloqueado. Vale, pues hacemos una cosa. El siguiente vídeo. En el siguiente vídeo le meto caña otra vez a Muscle Car. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 grandes premios. Lo que no sé es cuántos circuitos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Vale, más o menos. Pero está bien. 12 circuitos. Circuitos que incluso dentro del propio circuito se pueden modificar algunas curvas y tal. Eso está bien. Está bien. Está bien el juego. Vamos. Y luego después las dificultades. Tú fíjate. Amateur, semipro. O sea, es que poder rejugarlo en varias modalidades, hacer más vueltas. Luego te viene la dificultad, como por ejemplo los golpes. Te añaden golpes, tienes que entrar a boxes porque te quedas sin gasolina. Tienes que cambiar las ruedas porque se gastan. O sea que... Sí, el juego tiene mucha vida, ¿eh? Tiene mucha vida, ¿eh? Así que nada, para el siguiente vídeo lo que haremos será meterle otra vez caña a este muscle. Y vamos a intentar a ver a qué posición llegamos. Y de momento octavo. Mala posición, desde luego. Y nada, si tengo que repetir un par de veces, porque este tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que está A ver, al final también es culpa mía, ¿no? Por no manejar bien el coche. Lo puedo manejar, porque ha habido momentos en los cuales he hecho vueltas rápidas y se ha notado. Así que ya soy yo. Aquí de momento soy yo. Yo mismo me complico la vida. Nada, jóvenes, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier cosita la podéis comentar. Dale un pequeño like y suscribiros si no habéis hecho hasta el momento. Y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.